Quería agradecer a la organización La Diferencia por haberme invitado para compartir lo que ha sido toda una sucesión de intervenciones en la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija. Antes que nada, vamos a hacer una panorámica general sobre la investigación en esta zona secularmente degradada de la ciudad y cómo ha sido su recuperación. Desde el punto de vista metodológico, igual que el resto de la ciudad, la Plaza de Armas está integrada en el sistema de información geográfica general que tenemos tanto para la ciudad como el territorio astigitano. Es decir, como sabéis, es un sistema de información geográfica en el que desde hace más de 25 años vamos volcando sistemáticamente toda la información arqueológica que se va generando. Esto nos ha permitido determinar que el entorno del Alcázar Real era la parte más elevada de un promontorio natural a orillas del Genil, un promontorio que a lo largo de toda la protohistoria no excederá de las 8 hectáreas y media. Es decir, en la confluencia del río Genil y con una serie de arroyos secundarios, el principal de ellos lo vemos aquí, que sería el de la Argamasilla, lo que tendríamos es ni más ni menos que una especie de isla en el valle final del Genil. De esta secuencia prerromana, esta secuencia protohistórica, pues hay que decir que contamos con testimonios ininterrumpidos desde el bronce final y con una serie de estructuras que representan bastante bien las cronologías tanto tartésica como turdetana. Este pequeño oppidum, pues, se verá radicalmente alterado a partir del año 24 antes de nuestra era, cuando se decide la creación aquí, la deductio de una colonia integrada por veteranos militares. En este caso, Colonia Augusta Firma sería una de esas ciudades que se crean en este momento, después de las guerras civiles, en esos momentos de las cruentas guerras cántabras. Y en torno a unas fechas similares tenemos ciudades de unas características muy, muy aproximadas a las de Écija, en Kaisar Augusta, Zaragoza o, por ejemplo, Emérita Augusta, la actual Mérida. Esta implantación colonial supondrá que se pase de una zona poblada de en torno a 8 hectáreas y media, no llega a las 9, a poblarse una totalidad de unas 80 hectáreas, de las cuales 56 serían intramuros. En lo que se refiere a la Plaza de Armas, cuando empezamos la investigación en la zona, por ser uno de los espacios más destacados de todo el entorno colonial, la parte más elevada, en un primer momento pensábamos que podría albergar estructuras de carácter público. Desde luego, las intervenciones que hemos ido desarrollando en las últimas 2 décadas lo que revelan es que todo lo contrario, formaba parte de unos espacios residenciales especialmente privilegiados. Si nos centramos en el entorno de la Plaza de Armas, pues vemos que las estructuras de época romana de esta zona corresponden a espacios domésticos de gran entidad, decorados con mosaicos de unas características verdaderamente excepcionales. Después de la época romana, ya en la tardo antigüedad, vemos cómo se va produciendo el abandono de estos espacios domésticos y en época andalusí se produce una nueva transformación de este espacio y de su entorno, convirtiéndose en Plaza de Armas del Alcázar de la Amadina,
y tendríamos pues el recinto global de la Madina y la plaza de armas, con unos 6.000 metros cuadrados, sería el espacio en el que estamos interviniendo actualmente. Desde el punto de vista no ya de la administración, sino de la gestión, esto iré saltando de la investigación a la gestión continuamente, para la correcta delimitación de este espacio, desde el Ayuntamiento de Écija sacamos a concurso y contratamos un plan director en el que participaron compañeros bien conocidos como Álvaro Fernández Flores o Araceli Rodríguez Azogue, en la restauración Jesús Serrano, también Leticia Lafuente como arqueóloga, y en la documentación, que fue uno de los pilares fundamentales de este estudio, Esther González. Hay que decir que, desde el punto de vista de la investigación de este recinto del Alcázar, el problema que hemos tenido tradicionalmente no ha sido precisamente la falta de información documental, sino un verdadero exceso, porque afortunadamente, en el Archivo Histórico Municipal de Écija se conservan íntegramente estos libros de los reparos de los muros, en los que se recogen todas y cada una de las intervenciones que se han ido realizando de ampliación y reparación de este recinto. Entonces, dentro de este plan director, uno de los trabajos más interesantes fue precisamente el permitirnos digerir toda esta documentación del archivo. Desde el punto de vista de cómo sería el aspecto que presentaría este Alcázar, contamos con toda una serie de imágenes coreográficas que arrancan de 1567, en las que podemos reconocer la silueta del Alcázar, que a la vista está dominaba el resto de la ciudad. Estas imágenes coreográficas corresponden, las primeras de ellas, a 1567. Además, se hacen de forma independiente por parte de Joris Hofnagel y Antonis van der Wingerde. Esta última la encontré, desde luego, de pura casualidad en los archivos reales de Bélgica, porque estaba catalogada erróneamente como Córdoba y a la vista estaba que era de Écija. También contamos con representaciones coreográficas para el siglo XVII y todas ellas hemos visto que se adaptan bastante bien a la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que este Alcázar, como tantos otros en la Corona de Castilla, llegará un momento a lo largo del siglo XVII en que empiezan a abandonarse una vez perdida su funcionalidad defensiva y justamente en junio de 1700, en esos años tan convulsos de los comienzos de la Guerra de Sucesión, la ciudad aprovecha para pedir permiso a la corona para la demolición completa del castillo. De manera que de lo que vemos aquí, de esta reconstrucción perteneciente al plan director, pues prácticamente lo que nos ha quedado es alzado no más allá de los 3-4 metros del castillo. Gracias a todos estos estudios conjuntos de las imágenes coreográficas de la documentación de archivo y los resultados de las intervenciones arqueológicas, pues como hoja de ruta, como guía de intervenciones futuras en el recinto del Alcázar y más específicamente de la Plaza de Armas, pues contamos con toda esta serie de levantamientos que nos orientan sobre cuál sería la parte que se ha perdido. Vemos aquí estas líneas que marcan pues los importantes volúmenes que se perdieron a partir de 1700. De manera que hacia 1945, todo lo que quedaba de la Plaza de Armas es lo que vemos en pantalla, es decir, absolutamente nada.
apenas se podían distinguir pues las coronaciones de la muralla. En los años 50 se convierte toda esta parte elevada y degradada de la ciudad, pues se convierte en un verdadero barrio de infraviviendas donde se instalaron pues verdaderas chozas del Bronce Final. En este caso, toda una serie de infraviviendas que fueron colmatando el interior del antiguo recinto defensivo. De manera que cuando me hice cargo del proyecto en el año 99, pues lo que me encontré fue un barrio de la ciudad con más de 100 familias viviendo aquí. A partir del año 99, lo que procedimos es desde el ayuntamiento a la construcción de una serie de promociones de viviendas sociales y progresivamente fuimos realojando a estas familias y demoliendo las infraviviendas. De manera que los primeros años prácticamente los dedicamos a la demolición controlada de todas estas infraviviendas. Y no recuperamos el interior completo del recinto del Alcázar hasta el año 2005. Fijaos, por ejemplo, en 2003 todavía la parte occidental, en este caso del Alcázar, de la Plaza de Armas del Alcázar, seguía ocupada por infraviviendas, pero ya a partir de 2005 pudimos recuperar todo el espacio interior. Como veis, a medida que iban avanzando las excavaciones, iba creciendo toda una serie de infraestructuras, todas ellas provisionales, destinadas a la protección de los diferentes niveles y estructuras que íbamos excavando. Esto aprovecho para comentarlo rápidamente. En este caso, la prioridad han sido en todo momento la investigación y la conservación de los restos. De manera que veis que a medida que se iban planteando nuevas fases, ha resultado en todo momento imprescindible su cubrición y su intervención de conservación preventiva. En cuanto a la secuencia cronocultural, como decía, arranca en el Bronce Final, en las excavaciones que se han desarrollado en el entorno del recinto, pues han aparecido desde fondos de cabaña, ya en la parte superior y que ahora se puede observar dentro de la propia Plaza de Armas, tenemos estructuras de edificios singulares también de cronología turdetana y, como decía, la gran transformación se producirá ya para época romana en que toda esta parte elevada de la ciudad se arrasa hasta los cimientos e incluso en algunos puntos se llega a los niveles del siglo V antes de nuestra era, de manera que hemos perdido en algunos puntos prácticamente 5 siglos de estratigrafía que nos encontramos que se ha reutilizado para rellenar parte de la vaguada fluvial donde se fundó el resto de la colonia. Desde el punto de vista de la implantación de la colonia romana, contamos con información muy valiosa que nos permite afirmar al día de hoy que las primeras viviendas a la romana que se construyen dentro de la colonia serán precisamente en este espacio elevado. De esta cronología tenemos en primer lugar la que hemos llamado la Domus I, que en una de las estancias en que identificamos como tablinum de la domus, tiene un mosaico verdaderamente excepcional en el que reconocemos una serie de máscaras que podemos relacionar con el teatro. Además, contamos, se ve aquí claramente, con testimonios en toda la domus de reparaciones realizadas en época tardoantigua,
Es decir, fijaos la diferencia que hay entre el mosaico original de época severiana y estas tosquísimas reparaciones de época tardantigua, que se hacen ya no con teselas, sino con trocitos de ladrillo y de cerámica. Por supuesto, hay que destacar la imagen central, este emblema en el que podemos reconocer desde el punto de vista del que entraba en esta estancia, un joven sátiro, y desde el punto de vista opuesto, un sileno. Hay que decir que en el conjunto del imperio contamos con tan solo otros tres ejemplos en los que podemos documentar un juego visual parecido, es decir, un joven desde un punto de vista y desde el punto de vista contrario, una persona ya de edad avanzada. Estos motivos báquicos nos sirven como excusa para vincularlos con otras representaciones de la misma colonia Augusta Firma, en los que vemos hasta qué punto son populares tanto estas representaciones del sátiro con el bastón al hombro, el pedum o la gobolón, o la representación de el sileno con su correspondiente pandereta báquica. Está el extremo de que en la excavación de la Plaza de España encontramos un osculum de época Julio-Claudia en el que también podemos reconocer dentro de este tondo de un osculum doméstico, reconocer al sileno con su pandereta. Años después, en esta misma domus, tuvimos la fortuna de localizar el triclinium, un triclinium de 37 metros cuadrados en uno de los ángulos de la vivienda, en el que se recoge toda una serie de escenas relacionadas con los amores de Zeus. Es muy interesante este mosaico porque nos ha permitido, aparte del estudio de todas estas representaciones mitológicas, nos ha permitido identificar un taller musivo específicamente astigitano. Un taller musivo que emplea como recursos para rellenar el espacio de las habitaciones con estos patrones geométricos de cubos tridimensionales, postas, etcétera. Y además, este mismo taller lo podemos reconocer por una serie de cuestiones iconográficas que veremos a continuación. Entre las escenas más destacadas de este mosaico, pues podemos destacar el rapto de Europa, un rapto de Europa en el que se representa este episodio mitológico justamente en sus comienzos, es decir, cuando se está subiendo Europa a lomos del toro, de Zeus metamorfoseado como toro, para el que solamente contamos con un paralelo en este caso pictórico en la casa de Jasón en Pompeya. Si nos fijamos en otros raptos de Europa, pues ya está el toro arrancando a correr o ya directamente va sobre el Mediterráneo rumbo a Creta. Comentaba antes este interesante paralelo que tenemos en la misma ciudad de un mismo taller que está trabajando en época severiana, y eso no solamente se circunscribe al patrón geométrico, sino que hay escenas muy determinadas, como este momento de la hierogamia entre Leda y Zeus convertido en cisne, que son prácticamente idénticos desde el punto de vista iconográfico. Otro tanto podemos decir de esta representación de uno de los hijos de Leda, probablemente Castor, en el que el único cambio ha sido el desplazamiento del caballo para adaptarse al contorno octogonal donde estaba instalada esta imagen. Es decir, que está claro que se trata de un taller, de un mismo taller, y que además podemos situar, ya digo, en época severiana. En las últimas campañas que hemos desarrollado ya desde el año 2017 y 18 hasta la actualidad, lo que hicimos fue ampliar el espacio cubierto con vistas a futuras excavaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver muy claramente
el contorno marcadísimo de la fosa de cimentación de uno de los lienzos de la muralla medieval, y nuestra idea en un principio era precisamente cubrir, adaptándonos escrupulosamente a los perfiles de esta fosa, una fosa que había destruido a su paso todo lo que pilló hasta prácticamente tierra virgen, adaptarnos a ese contorno para proceder a la cubrición de este espacio. Lo que ocurre es que al ir limpiando esta parte, nos encontramos con hasta tres mosaicos más que cuando empezamos a investigarlo, resultó que no eran tres mosaicos, sino un gran mosaico que decoraba el contorno, el corredor perimetral de un peristilo. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, todas las intervenciones de restauración y conservación preventiva se fueron realizando a medida que avanzaba la excavación. Y aquí el problema que tuvimos fue que no parábamos de ampliar la excavación con idea de instalar esa cubierta de protección. Y continuamente, eso Javier Verdugo puede dar testimonio de la cuestión, continuamente íbamos alejando las zapatas y el mosaico no se acababa. Así hasta que llegamos al límite septentrional de este peristilo. El vaso cerámico está in situ, es decir, no es que lo hayamos colocado aquí, apareció perfectamente preservado por el derrumbe de la cubierta del peristilo, y al final, pues nos encontramos con que habíamos llegado al espacio central de esta Domus I de la Plaza de Armas. Se trata, pues, de un esquema bastante habitual en el que nos encontramos en la parte central una fuente. Tenemos incluso la huella de la fístula de plomo que la abastecía de agua, un espacio ajardinado, un ninfeo perimetral y luego hasta 4x4 apoyos de otras tantas columnas que sustentaban la parte cubierta, una parte cubierta que ya hemos visto que estaba decorada con este mosaico. Estamos hablando aquí de una superficie musiva de en torno a 140 metros cuadrados. Por supuesto, una vez realizadas las primeras intervenciones, procedimos a los estudios fotogramétricos, en este caso con Diego Gaspar, habitual colaborador del equipo, y así pudimos por fin llegar a determinar cómo funcionaba la planta de esta domus. Solo por dar unas notas, resulta especialmente interesante que mientras que el patrón ortogonal de todo el resto de las estructuras domésticas de la colonia se adapta a estos volúmenes rojos o los que vemos aquí del triclinium, es decir, el 100% del resto de la colonia sigue esta orientación en espacios públicos y privados. Sin embargo, estas alineaciones amarillas corresponden a una primera implantación de estructuras domésticas que se realiza en los momentos en los que se están abordando las obras de infraestructura en la futura colonia. Es decir, que podemos decir con seguridad que esta y otras domus de la Plaza de Armas están hechas a la romana, pero en unos momentos previos a la implantación del parcelario. Por supuesto, al día de hoy toda esta parte está ya cubierta y seguimos con los trabajos de restauración. Entre las estructuras, otro tipo de infraestructuras que hemos localizado en la Plaza de Armas, tenemos también uno de los cárdines que, por el ritmo espacial que tenemos documentado en el conjunto de la ciudad, tocaba que estuviese aquí, pues efectivamente nos apareció donde tenía
que aparecer, es decir, aquí se cumple pues las hipótesis que había planteado pues en 2015, pues vimos años después que se cumplían, de manera que ahora la excavación por fin la tenemos vertebrada en cuanto a la circulación a través del viario colonial romano. Hablando de infraestructuras, de los resultados más recientes y más interesantes con los que contamos, es también por fin haber documentado cómo era el abastecimiento hidráulico del conjunto de la colonia. Hay que decir que este punto que tenemos aquí es el de cota más elevada de toda la ciudad. Y hemos visto que lo que se hizo al implantarse la colonia fue elevar el agua hasta este punto, el más elevado, y a partir de aquí contamos con hasta 6 ramales documentados. Estas fístulas son de salida. Desde aquí lo que se hacía era distribuir el agua al conjunto de la ciudad. Es muy interesante que justo en este punto más elevado contamos con una fuente pública que tiene una tipología que estamos más que hartos de ver en ciudades como Pompeya, es decir, en el caso de la Plaza de Armas, en el encuentro entre este cardo que hemos visto y un nuevo decumano que también ha aparecido, justo en ese cruce tenemos pues un lacus, una fuente realizada con estas grandes lastras de piedra. Hemos podido estudiar los calibres de todas las tuberías que salen de esta, de la infraestructura que estaría aquí asociada al lacus y que formarían parte ya de una red global, toda ella subterránea, toda ella de fístula plúmbea, de suministro de agua que en algunos puntos de la ciudad cuenta incluso con el sello que indica que es propiedad de los colonos de la colonia Augusta Firma, incluso el taller, como en este caso la oficina de Marco Aurelio Caro. La suerte no acaba aquí, sino que en 2017, al final de todas estas fístulas, encontramos una inscripción que nos cuenta qué es lo que había aquí, cómo se hizo un árcula, es decir, una arqueta de distribución de agua por parte de un tal Terentianus, que cabe identificar con el procónsul de la Bética, estamos hablando de época fundacional, y cómo dos dumbiros en época ya severiana abordan su restauración y ampliación. Además, hemos encontrado, por decirlo así, el cadáver de esta infraestructura del Árcula Terentiani, que es un horno metalúrgico efímero que se hace en este punto, a expensas de cepillarse el decumano, y aquí nos encontramos con los restos de plomo de las fístulas que se fundieron aquí y con grandes bloques de bronce fundido que identificamos como parte de esa arqueta metálica que distribuía agua al resto de la ciudad. Todos estos metales están en estudio por parte de Mark Hunt. Aprovecho para recordarle que esperamos los resultados como agua de mayo y nos permitirán pues cualificar la información sobre toda esta infraestructura. Por poner otra de las 6 domus que tenemos aquí documentadas, aquí tenemos la Domus 2, que en este caso se caracteriza por la entidad y calidad de los alzados conservados con su correspondiente decoración pictórica. Aquí vemos la restauración de estos paneles de pintura mural y cómo se puede contemplar en la actualidad. Hay que decir que este recinto interior, pues ha sido parte de la tesis doctoral que defendió hace unas semanas la investigadora italiana Irene Loschi
y estas reconstrucciones de cómo sería la decoración de esta estancia corresponden a su tesis doctoral. Es decir, se trata de un tercer estilo pompeyano verdaderamente de libro. Hay que decir que solamente en el conjunto de estos espacios domésticos, esta investigadora ha inventariado y estudiado más de 13.000 fragmentos de pintura, aparte de los que se conservan en in situ. La habitación contigua, por no salir de esta misma domus, está decorada con un pavimento de opus sectile realmente excepcional, del que también estamos a la espera de recibir analíticas. La calidad de ejecución es verdaderamente fuera de serie. Cuenta aquí con unos recursos constructivos realmente interesantes, como es el uso de estas placas de pizarra para evitar el asiento diferencial de la taracea de mármol que decora la habitación. Es decir, que en los puntos donde se han desplazado estas piezas de mármol de este opus sectile, pues sistemáticamente veremos ese recurso de las láminas o placas de pizarra, que por supuesto no quedaban vistas. En esta misma domus, por ver otra de las estancias, conservamos también un balneum en el que incluso se aprecia nítidamente la línea a la que llegaba el agua. Aquí lo que vemos es su revestimiento original, en el que prácticamente no hemos tenido que intervenir, salvo puntualmente para garantizar su adherencia, pero en la parte conservada está excepcionalmente conservado. Y para terminar con esta domus, pues uno de los últimos resultados que hemos publicado, en este caso lo he publicado con mi compañero de estas investigaciones, Salvador Ordóñez, catedrático de Historia Antigua, pues hemos localizado sendas Hermae que nos ilustran sobre quiénes serían los moradores de esta domus en esa época fundacional. Solo por dar un par de notas, es muy interesante que aquí tenemos un testimonio de un edil y de un viro que, a diferencia del resto de los colonos, no está adscrito a la tribu Papiria, sino a la Sergia. Esto es muy interesante por hablar de fechas muy tempranas y una posible interpretación desde la óptica cesariana. Y lo más interesante sería en este caso el cognomen Polión, que nos da una idea de que muy probablemente se trata de élites indígenas romanizadas las que habitan en esta parte privilegiada de la ciudad. Astigi era una kiwitas libera, como dice Plinio, y muy probablemente son estas élites indígenas las que viven a la romana en esta parte más privilegiada de la ciudad. Y para terminar, solamente unas pinceladas sobre las últimas intervenciones en las que hemos seguido recuperando y reconstruyendo volumétricamente el conjunto de los lienzos de muralla que estaban totalmente fagocitados por estas infraviviendas. Hay que decir que en este caso usamos técnicas tradicionales, es decir, todos los alzados están hechos con la propia tierra del yacimiento, es decir, esto que vemos aquí no es ni más ni menos que la tierra procedente de los derrumbes que la hemos procesado, cribado, etcétera, etcétera, y la hemos vuelto a instalar con procedimientos manuales. Es decir, que por eso, desde el punto de vista cromático, es muy similar la parte conservada de la parte que hemos reconstruido volumétricamente. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la muralla medieval se instala directamente sobre este decumano de la trama viaria de la colonia. Y estas intervenciones que vemos aquí, realizadas con fábrica tradicional de tierra, pues serían también para la parte medieval una de las últimas
actuaciones que hemos llevado a cabo. Y para terminar, solamente una pincelada sobre que estas intervenciones no se reducen a la recuperación del espacio urbano degradado que había en el interior de la Plaza de Armas, sino que, por decirlo así, hemos dado el salto desde hace unos 10 años al exterior, de manera que poco a poco vamos recuperando los viales perimetrales de la Plaza de Armas y los tramos de muralla que corresponden a estos. Y eso es todo. Muchas gracias.